Gestión de precisión. Capacitación con software libre. Procesamiento de información. Delimitación de ambientes. Asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión. Agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en un campo de la localidad de Gan, próxima a la ciudad de Salto, en la provincia de Buenos Aires, en donde nos encontramos con un contratista en plena tarea de siembra de maíz. Con él nos interiorizamos de las tecnologías de precisión que ha incorporado a sus equipos y los beneficios que la adopción de pilotos automáticos le brinda en las labores, con particular énfasis en la siembra de semillas, utilizando el nuevo sistema de corrección RTX sin antena base, pero de igual precisión que el RTK. Bueno, Adolfo Costa, vivo en Gan, de la localidad de Gan y partido Salto. Y bueno, soy contratista rural de toda acá la zona, de tanto sea de consumo como semillero, cosechadora, fumigación, de todo lo que depende a un contratista. Yo empecé hace 30 años más o menos de contratista y de ahí, bueno, fui comprando algunos equipos, tanto sea cosechadora o fumigadores. Y bueno, a partir de ya hace como 15 años me está ayudando mi hijo, que bueno, que me da una mano muy grande. Y actualmente tengo dos cosechadoras Case, una cosechadora New Holland, tractores, tengo dos tractores Case, tengo Sanelo, tengo 5 o 6 John Deere. Y sembradoras, bueno, tengo esta que se está viendo, que es una Crucianelli, y tengo 4 sembradoras agrometal, neumáticas por el tema del semillero, y bueno, pilotos automáticos, tengo uno que está puesto en este tractor y después hay otro que está puesto en un John Deere, que lo voy pasando de un John Deere a otro, es otro sistema de piloto, también de la misma firma, y que me sirve mucho por el tema semillero y en los horarios de trabajo nocturno. El primer equipo de agricultura de precisión, el piloto, lo compré en el 2010, que bueno, me lo vendió por intermedio de un sobrino. Se puede sembrar en semillero después desplazando el piloto entre el tema que conoce un poco de semillero, se siembra la hembra o primero el macho y después la hembra, y hay que desplazar la línea, y entonces uno la puede desplazar o 10 centímetros o 15 y sale siempre perfecto, o sea que no tiene problema. El tema de los pilotos, bueno, aparte de mi sobrino que trabaja para firma de DIE, me lo vendieron o por intermedio de unos muchachos que trabajan, que tienen la sucursal en San Antonio, y bueno, y tengo uno que este año compré uno que es eléctrico, después ya le van a dar, trabaja en el volante del tractor, que es más fácil cambiarlo de un tractor a otro y cumple prácticamente la misma función que el eléctrico que el hidráulico, porque anda muy muy bien. El tractor que se está viendo, este es hidráulico, y el otro que está puesto en el John Deere es un piloto que va en el volante, que es eléctrico y que tiene muy buena precisión también, tiene la misma tipo de señal y anda muy bien. Los pilotos tienen señal RTX, y bueno, tienen un error en la precisión que va entre 2 y 4 centímetros, pero la mayoría de las veces 2 centímetros o 0. O sea, los pilotos son marca Trimble y bueno, andan muy muy bien. Bueno, cuando Trimble trajo la señal argentina, este tipo de señal, el primero que la probó acá en la zona fui yo,
y no necesita antena, o sea que es directo, trabaja directo con los satélites, entonces tiene mucha precisión sin tener una antena de apoyo cercana. Lo que da el piloto es, primero, por supuesto, más horario de trabajo. Segundo, que aunque sea que no sea un experto sembrador, el trabajo sale perfecto, con marcador o sin marcador, sin ningún problema. O sea que no es necesario buscar un sembrador para semillero que tenga muchos años de experiencia cuando el piloto reemplaza bastante bien todo eso. Y el trabajo nocturno, si usted quiere, puede trabajar toda la noche, no hay ningún tipo de problema, haya neblina, no importa, aunque ande con las luces apagadas, mientras la sembradora tenga un monitor que pueda ir viendo si va sembrando bien los cuerpos, puede trabajar las 24 horas, no hay ningún problema. Y en cosecha tengo también los monitores de rendimiento, que también vinieron la cosechadora Case, pero bueno, me lo atiende también DIE, y también tiene la facilidad de ir chequeando, haciendo el mapa de rendimiento, ir chequeando todo lo que tiene toda la sembradora hoy, que son modernas, que se hace todo de arriba, hace las regulaciones y todo, y entonces al pasarle el piloto que tengo en el tractor y no tener que manejarla, bueno, tiene todo el tiempo del mundo el maquinista de ir mirando, dándole más viento, sacándole, abriendo la zaranda, cerrando, hasta lograr que trabaje perfecto. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.